Como es de conocimiento público, la semana anterior se realizó el proceso de inscripción de las familias que, según los requisitos y el SISBEN, pueden pertenecer al programa Familias en Acción. En San Gil se inscribieron un total de 1.633 núcleos familiares, de los cuales 236 familias antiguas que pertenecían al programa salieron por no cumplir con los requisitos. Tuvimos en estadística también 80 nuevas familias en situación de desplazamiento o víctimas que se inscribieron dentro del municipio y 1.633 dentro del proceso normal de inscripción, que pueden ser o de SISBEN, que fueron nuevas dentro del proceso, o en transición, que venían y continuaban. Tal vez el proceso se llevó a cabo, gracias a Dios, dentro de lo normal. En la jornada se presentaron algunos inconvenientes que fueron corregidos en el proceso. Algunos inconvenientes, como que las mamitas no llevaban los documentos al día, no llevaban lo requerido, los registros civiles pues tienden a guardarlos en sus carteras, entonces cuando lo fueron a sacar para el escaneo estaban totalmente deshechos, había que devolver el proceso. Eso nos hizo demorar un poquito la inscripción como tal por familia. Ya no demorábamos 15 minutos, sino llegábamos a demorar más o menos 22 minutos en ese proceso individual, pero afortunadamente de las familias que llegaron a inscribirse, hicimos ampliación de horarios. Según el enlace municipal de Familias en Acción en San Gil, se cumplieron las metas esperadas, agregando que el proceso de inscripción continúa durante octubre, noviembre y diciembre, por eso para las familias nuevas que fueron inscritas, el pago llegará para el año entrante. Las familias antiguas tendrán derecho a dos pagos más. El quinto, que sale a partir de la próxima semana, el quinto pago del año correspondiente a las verificaciones de mayo y junio, y un sexto pago para quedar totalmente liquidado año 2012, que será en el mes de diciembre, correspondiente a la verificación de julio y agosto de este año.